Primeiro foi o anuncio. Facemos un emprazamento público a que Esquerda Unida e Anova se pronuncien sobre a posibilidade de que nos participemos nesa coalición técnica. E logo, a locura, porque aunque en un primer momento a coalición a tres bandas parecía cerca, en realidad aún estaba lejos. As conversas con Anova, pois sí se puderon materializar, a toda hora con Esquerda Unida non tivemos a fortuna de poder dispoñer dese canle comunicativo. Así, la pelota quedaba en el tejado de la izquierda con Anova en el medio. Imposible recabar información. Las negociaciones transcurrían a contrarreloj e incluso era difícil saber si eran a dos bandas o a tres. Desde Esquerda Unida solo confirmaban contactos con Anova y por momentos cobraban más sentido estas palabras. O noso programa era, vamos, falaba claramente de cuestionar o modelo económico existente. Pensamos que Compromiso seguramente non vai a coincidir nesas líneas maestras. Aunque tamén imposible obviar estas. Sabemos perfectamente por Esquerda Unida que Esquerda Unida tampouco pon cancelas, polo tanto, a ampliación, a incorporación, depende das decisións que tomen os outros. Entre tanta incertidumbre, Compromiso por Galicia, unha formación nacionalista de centro que para algunos sectores gira hacia el lado izquierdo de la propia izquierda de maneira incomprensible. O feito de participar nunha coalición non implica compartir enteramente un proxecto. Significa que podamos facer forza de cara a alcanzar os objetivos que podamos compartir. Pero pese a esos objetivos comunes, nadie garantizaba nada e así fueron pasando as horas.